Yo creo que entender el proceso que estamos viviendo desde el 2007, porque no es del 2011, nos obliga a mirar siempre la historia. Tenemos que mirar la historia porque esto no es un proceso realmente que haya comenzado en el 2007 como tal. Es un proceso de transformaciones que viene caminando en su última etapa, como digo yo, en su última temporada, desde el año 90. Y que tiene, lógicamente, hacia atrás, y a eso no nos vamos a extender, toda una historia de la transformación revolucionaria de 1959, que es la transformación más profunda que ha recibido esta sociedad en los últimos 60 años. La más profunda de todas. Ahí tuvimos que cambiar desde la tecnología hasta la ideología, rápidamente. Muy rápidamente, y un cambio muy drástico, ¿no? De una filosofía, una economía y una manera de comportarse las personas al estilo capitalista, a... muy rápidamente, 3-4 años, cambiar a una filosofía, a una economía, a una tecnología y un estilo de comportarse de aspiración socialista, para decirlo de alguna manera, ¿no? Con todo lo que eso implica en un país que tenía una ideología y una cultura anticomunista muy grande. Entonces eso también hay que entenderlo. La revolución fue una especie de terremoto social, político, ideológico, fue un parteaguas y realmente lo conmocionó todo, desde la economía hasta la familia cubana. Uno de los procesos complicados que estamos hoy experimentando es ese exactamente, o sea, desde la unidad familiar, nuevamente después de un proceso tan conmocionante como fue la revolución, ¿no? Con hermanos en una trinchera aquí, otro hermano en una trinchera aquí, cosas así. Entonces, no es una sociedad cualquiera en la que está pasando esto. Es lo primero, y hay un precedente histórico, que tenemos que entenderlo también. De eso yo solo quiero significar algo. En el 59 comenzamos a desarrollarnos, a intentar desarrollarnos. Creo que lo más novedoso e innovador de la estrategia de desarrollo de Cuba, que bebió mucho del programa económico del Movimiento 26 de Julio, fue el hecho real de que puso en práctica todo un programa de desarrollo social. Eso no lo había hecho antes nadie en América Latina. Con una consecuencia muy grande, o sea, ahí. Desde la campaña de alfabetización hasta la creación de las 45 nuevas universidades que se crearon en Cuba. Pasando por la educación gratuita, la salud gratuita. Y un grupo de transformaciones sociales que movieron mucho la sociedad, que cambiaron mucho la sociedad cubana muy rápido. Y muy rápido nosotros hicimos de los hijos de los campesinos ingenieros. Y de los hijos de los desocupados médicos. Y eso transformó muy rápidamente la sociedad. Nosotros no nos damos cuenta porque fuimos parte de esa transformación. Pero definitivamente es una transformación que lo conmocionó todo, que cambió todas las maneras de comportarse de la gente, que cambió radicalmente nuestra sociedad y nuestra estructura social, incluso nuestra estructura desde el punto de vista de la distribución de la población entre el campo y la ciudad. En el 59, el 65% mínimo de la población vivía en condiciones de campo, rural. 25 años después, todo el mundo vivía en la ciudad. A todo el mundo le dio cementofilia. Después que usted conoce cemento, nadie se va, porque eso es como una... Los trajimos para acá, los hicimos ingenieros. Y después que usted se hace ingeniero, tiene que buscar trabajo. ¿Dónde? ¿Dónde hay trabajo para ingeniero? ¿Dónde hay trabajo para un ingeniero eléctrico en la ciudad? No lo hay en una loma en Santiago de Cuba. Ni en Guantánamo. Usted también, a veces la gente dice, no, porque la gente viene para La Habana. Pero bueno, si tú lo que has hecho es ingeniero, si tú lo que has hecho es médico y doctores, tú puedes montar un médico hace falta en una población, en una montaña, pero donde más falta hacen los médicos, en Cuba, en los años 60, 70 y 80, era donde estaba la densidad más grande de población. Por lo tanto, tienen que vivir aquí. Y después que usted hace un ingeniero en informática, que es lo que está de moda en estos días por eso, usted no lo puede sacar de su ámbito de trabajo y decirle, bueno, ahora después que ya te hiciste ingeniero en informática, tú vuelves de nuevo a una montaña allá, ¿dónde está tu familia? Pues yo, ay, no tengo trabajo. Sí, eso hay que entenderlo de esa manera porque eso movió la sociedad, cambió la sociedad cubana. Y es el logro, yo pienso, más grande que tuvo la revolución en esos años, ¿no? Además de sobrevivir
de ganarle la guerra a los americanos, yo creo que el otro logro grande en realidad fue crear la riqueza que hemos creado en términos de personas preparadas, calificadas, que también generan problemas. Eso tiene una cosa muy buena, porque eso hay que mirarlo siempre en el yin y en el yang, ¿no? Qué bueno, tenemos mucha gente calificada. Qué problema, cuánta gente calificada tenemos. Porque después hay que generar trabajo para esa gente calificada. No es lo mismo generar trabajo para personas que no tienen ese grado de calificación y que es más fácil y menos costoso crearlo, que generar trabajo cuando usted tiene que generar trabajo para, 10.000 ingenieros. Son puestos de trabajo diferentes, en cosas diferentes, y cuestan más. Yo a veces pregunto siempre, y bueno, ¿y cuánto cuesta un puesto de trabajo en Cuba? Nadie me lo sabe decir. Lo hemos preguntado nosotros mismos en el centro. Y nos ha costado trabajo calcular cuánto cuesta un puesto de trabajo en Cuba. ¿Cuánto cuesta en salario, en comida de comedor, en capacitación? Cuando usted suma, es un dinero. Si es un puesto de trabajo medio, le cuesta algo. Si es un puesto de trabajo alto, le cuesta mucho más, porque es mayor el salario, etcétera, etcétera. Entonces, realmente yo creo que esa es la historia que a mí me interesa sobre todo destacar, que es ese hecho, esa formación, esa fue ese trabajo altamente calificada que el país tiene, que fue creando en esos años. Nosotros podemos haber hecho muchas cosas mal de 59 al 89, sin duda las hicimos. Usted agarra los informes de Fidel al Congreso del Partido desde el 75 hasta el último, vamos a ver un rosario de problemas, de errores cometidos, un rosario, pueden verlo, lo verán ahí. Si algo realmente tuvimos en ese sentido bueno fue que nunca escondimos esos problemas. Eso están en los informes del secretario general del partido. En cada uno de ellos usted verá que hay un grupo de problemas, de tareas a resolver. Pero lo que nosotros hicimos muy bien, fue formar personas. Muy bien. Y hoy eso es un éxito indiscutible a la revolución. Es un gran problema para nosotros hoy. Es uno de los grandes problemas que tenemos. Quizás de los problemas que menos se dice, pero es de los más grandes problemas que tenemos hoy. Que no es el del empleo. Es el del empleo adecuado para personas que tienen alta calificación. En Cuba nuestra fuerza de trabajo, desde San Antonio hasta Maicí, tiene de 11 grados para arriba. Entonces es una fuerza de trabajo altamente calificada. Si usted no lo pone al lado, los medios de producción que le hacen falta, la desperdicia. Usted no hace nada teniendo muchos ingenieros en algo, si al lado le pone una tecnología de hace 40 años. Ese es uno de los grandes problemas que tiene Cuba hoy. Uno de los grandes problemas que tiene Cuba hoy es ese. A ese ingeniero tengo que ponerle al lado una tecnología de hoy. Porque si no desperdicié, ¿cuántos años nos demoramos para formar un ingeniero? ¿Te han sacado la cuenta? 6 años de primaria, 6 años de pre son 12, 5 universidades son 17. Después que un muchacho sale y pasa de la condición de llevar y traer papelitos y llenar informes, o sea, el periodo de adiestramiento, 3 añitos más, 5 años, 22 años. Esa es la inversión más difícil de recuperar que hay en un país. Usted se pasa 22 años para tener un profesional medianamente bueno. Medianamente bueno. Y para tener un profesional bueno le hacen falta 10 años de experiencia en el trabajo, por lo tanto no son 22, son 27 años. Es una inversión cuyo retorno demora 27 años. Fíjense. Entonces, transformar el país, hacerlo avanzar hacia el desarrollo, entre otras cosas implica dar ese tipo de trabajo a esa cantidad de personas que nosotros tenemos. Eso fue lo que mejor hicimos en los 50, de 59 al 89. Después pasó lo que pasó, todo el mundo conoce la historia. Todo el mundo apostó a que Cuba desaparecía porque se acababa la Unión Soviética. Al final sobrevivimos. Yo creo que uno puede decir muchas cosas a favor y en contra de la estrategia que Fidel armó a partir de finales de los 80, pero hay una prueba indiscutible, y es que el país sigue siendo socialista y seguimos estando vivos. Por lo tanto, nosotros podemos discutir mucho si debió hacerse de esta manera, de esta otra manera, si aquí hubiera podido hacerse mejor, si esto hubiera podido ajustar mejor, si quizás la doble moneda, no sé qué más, pero así llegamos hasta hoy y sobrevivimos. En condiciones muy difíciles, ustedes saben mejor que yo esa historia, no tengo que contarla, pero la transformación actual empezó allí. Empezó cuando se nos acabó la ayuda fraternal, solidaria y desinteresada de la Unión Soviética. Ajá. Y nos dimos cuenta que las tiendas de mercado paralelo no eran una realidad,
sino era una excepción, y que no era realmente real, sino era casi artificial, porque con lo que nosotros exportábamos de verdad en el mundo, no podíamos tener esas tiendas a esos precios. Es así. Nosotros podemos ponerlo más dulce, más bonito, más adornado, pero es así. Cuando se acabó la Unión Soviética, perdimos todo el petróleo, el 85% del mercado nuestro de ingresos, perdimos los créditos. Créditos, un crédito a 25 años vista, con 5 años gracias, al 2% de interés, eso es casi como coger el dinero regalado, a ver. Como coger dinero regalado. Esos créditos no existen en el mundo. Existían en la relación que teníamos con la Unión Soviética, que la gente no entendía. Cada vez que Fidel se paraba un discurso, decía gracias a la ayuda fraternal, solidaria y desinteresada de la Unión Soviética. Y la gente hacía así, porque además el cubano no estaba acostumbrado a sacar esa cuenta, porque todo lo llegaba de Dios, ¿no? Y entonces, bueno, la ayuda fraternal, no, mira para eso. Después, cuando se acabaron las tiendas de mercado paralelo, cuando las latas de pimiento aquellas relleno, ¿ustedes se acuerdan de las latas de pimiento relleno? Sí. Que nadie las compraba. Y hubo un momento así por el 91 que desaparecieron. Entonces la gente empezó a darse cuenta del significado de la ayuda fraternal, solidaria y desinteresada de la Unión Soviética. ¿Eh? De pronto se acabaron las latas de pimiento relleno búlgaro. No se me olvida nunca, latas de pimiento relleno búlgaro. La gente no la compraba, estaban apiladas ahí. Todo. Entonces la gente iba a comprar una latica de pimiento relleno, no sé qué más. Bueno, vamos a ver a qué sabe. Hubo un momento que desaparecieron. ¿Qué está pasando? Bueno, ¿qué está pasando? Que se acabó la ayuda fraternal, solidaria y desinteresada de la Unión Soviética, mediante la cual vendíamos azúcar a un precio fabuloso y recibíamos petróleo como si hubiéramos encontrado petróleo en Golfo. 13 millones de toneladas de petróleo para 10 millones de personas. Es a más de un millón de toneladas por millón de personas. Eso es serio, saquen la cuenta. A más de un millón de toneladas de petróleo para un millón de personas. Fíjense cuál era el gasto nuestro y las cosas que había que enrumbar a partir del 90. Ese programa, todo el mundo lo conoce, identificamos el turismo, le dimos un poco de más espacio a las empresas estatales, las descentralizamos, las dejamos hacer cosas, las dejamos comprar y vender. Muchas de ellas se metieron en lo que fue el circuito del dólar, cuando aquello, el turismo jugó un papel importantísimo, más allá de todas las cuestiones que querramos decir del turismo. Yo creo que realmente a los compañeros que llevaron a cabo esa tarea hay que darle muchas medallas. Demostraron una habilidad tremenda en un sector muy competitivo, en el que Cuba tenía tremendas desventajas. Y lo hicieron bien. Y el turismo se convirtió en el sector líder de la economía, no solo porque ingresaba dinero, sino porque logró encadenar hacia atrás a las empresas cubanas que se quedaron desenganchadas del azúcar. Ojo. Y el turismo logró que muchas empresas se engancharan en un proyecto modernizador de la tecnología y aprendieran a producir para un mercado competitivo. Y eso fue rápido. Y fue con una institución que fue Finatur, que era una financiera y financiaba las producciones con condiciones. Yo quiero ventanas de ese tipo. Y tú me las pones aquí a 6 meses vista de esta calidad, o se las compra fulano que me las trae a Alemania. Eso es la regla del juego. Y los empresarios cubanos, incluso de la industria ligera, se pusieron las pilas con eso y lograron producir esas ventanas, no sé qué más. Y lograron generar empleo, además. Muy importante. Empleo directo y empleo indirecto. Empleo indirecto, 100.000 personas. Empleo indirecto, 120.000 personas. El turismo. Con empresas que seguían moviéndose, que aprendían a producir. Y realmente se logró un grado de eficiencia, la economía se recuperó, etcétera, etcétera. Lo que estamos viviendo a partir de 2007 tiene como línea de arrancada esos cambios que ya se habían hecho. Y por lo tanto es complejo, es complicado. Después vino otro proceso, le dimos para atrás a la descentralización, centralizamos de nuevo por determinadas condiciones, las podemos discutir o no, de eso se ha escrito muchísimo. Lo cierto es que volvimos a amarrar la economía, volvimos a amarrar las empresas, llegamos a un grado de ineficiencia muy grande del sistema empresarial cubano, insostenible, y a situaciones políticamente insostenibles.
por ejemplo, la situación de la agricultura es políticamente insostenible. Y por eso, en el 2007, el presidente Raúl comienza ¿con qué? Distribuyendo tierra, compañero. Porque eso es inobjetable. Eso políticamente, podríamos tener una discusión, y se tuvo, o sea, nosotros mismos, los científicos, la economía, los filósofos, que si entonces la propiedad y que si entonces... Mire, el problema no es la propiedad, el problema son los frijoles. Y el problema es que usted no puede seguir sosteniendo una situación como esta y seguir teniendo en manos del Estado 2,5 millones de hectáreas de tierra sin producir, llena de marabú. Por eso las cosas comienzan por la entrega de tierra, porque es un tema político. Y de ahí comenzamos a hacer un grupo de medidas, están en los lineamientos. Hay un listado de medidas que se comienzan desde el inicio para transformar el país. Y al final ese proceso, que es un proceso vivo en el que todos aprendemos, porque también hay gente que quiere que de pronto mañana le saquemos, o el gobierno o el Estado le saque el programa bien bonito con todo hecho ya y con las consecuencias de todo. Y eso es imposible, este es un proceso vivo, donde se está haciendo algo que es inédito. Es inédito por las características mismas del proceso, porque no es igual que en China, no es igual que Vietnam, no es igual que Brasil, que es ahora lo que está de moda, ¿no? No es igual que Brasil. Ajá. Es inédito por las condiciones mismas de Cuba, porque estamos cerquita de los americanos, porque estamos bloqueados, porque tenemos una guerra fuerte ahí, que lo complica todo, todas las decisiones son complicadas, porque todo lo que se va a hacer pasa por ese tamiz, tiene que pasar por ese tamiz. O sea, es un proceso que tiene muchas variables no controladas, para decirlo de alguna manera. Usted trabaja en el laboratorio bajo condiciones controladas, usted puede proyectar cómo va a ser el experimento hasta el final. Pero aquí hay muchas cosas que no son controladas, que son ajenas al control que usted puede tener. No hay cómo controlarla. La crisis financiera en el mundo, compañeros, no hay cómo controlarla. Eso no está en las manos de Cuba. Cuba ahí no impone ninguna decisión. Cuba es un tomador de decisiones. Ahora los precios del azúcar están más o menos ahí, más o menos, han bajado un poco. Y perfecto, si mañana suben 7 kilos más la libra de azúcar, mire, maravilloso, hay que hacer algo para aprovecharlo. Ya perdimos 4 años, no lo aprovechamos. Si mañana caen los precios en níquel, tremenda complicación para nosotros. ¿Y quién controla eso? Nadie. Cuba no puede controlar los precios en níquel, a pesar de que es uno de los primeros productores. O sea, hay variables que no están en las manos de nosotros. Si mañana Obama se levanta, que no va a pasar, y dice, se acabó la cosa esta de las limitaciones para que los americanos vayan a viajar a Cuba, que vayan libres. Bueno, pues nada, hay que empezar a alquilar las casas, todo el mundo, habrá una resolución, no sé, un programa de los compañeros del partido, diciendo todos los militantes que donen un cuarto, que se conviertan en... Porque usted no tiene capacidad para hacer eso, no la tiene de momento, ni tampoco la puede preparar. A veces usted habla de esto y entonces la gente dice, bueno, ¿por qué ustedes no se han preparado para cuando los americanos? Bueno, ¿y quién sabe cuándo lo van a hacer? Yo recuerdo en 1994 que un grupo de compañeros fue a Estados Unidos y se hizo un seminario sobre los pasos para levantar el bloqueo, una cosa seria. 6 meses después Clinton firmó la Helmholtz. Si usted hubiera empezado a prepararse, vamos a construir hoteles, marinas, para cuando vengan los... Hace 20 años tuviéramos los hoteles vacíos y las marinas estuvieran arruinadas de nuevo. Porque ni se usan ni nadie las paga. O sea, hay cosas... Yo pongo los ejemplos para que entendamos que es un proceso vivo y que es un proceso en el que no hay... a veces hay muchas variables que no están bajo nuestro control, bajo el control del gobierno de Cuba. Por lo tanto, hay cosas que usted puede más o menos enrumbar, pero siempre con un determinado grado de incertidumbre, que hay que tenerlo presente. Usted puede hacer escenario, bueno, si pasa esto que hacemos, si pasa aquello que hacemos, pero con restricciones reales que tenemos. O sea, hay una restricción financiera real que tiene el país. Hay una guerra con los americanos, que es real, esa no la podemos quitar de arriba. Hay una crisis mundial que no la podemos quitar de arriba. Que mañana se acaba la crisis. Bueno, perfecto, muchos más turistas de Europa, que bueno, todo bonito. Ajá. Que la crisis se profundiza más, tremendo problema para Cuba. Se nos encarecen los créditos, los productos, las materias primas. Se encarece el petróleo.
se monta el precio de petróleo de 80 y pico dólares el barril, 90 dólares el barril, en 120. Entonces, hay variables que son variables de incertidumbre. Ahora mismo estamos viviendo un momento de incertidumbre con el tema Venezuela. Eso todos lo sabemos, todos lo sentimos. Todos estamos realmente convencidos de que el legado de Chávez y el trabajo de Maduro puedan permitir que el socialismo venezolano continúe. Pero sin lugar a dudas eso es un punto de incertidumbre. Y para Cuba es un punto de incertidumbre importante. Porque Cuba tiene un 40% de su comercio con Venezuela hoy. 40% del comercio total de Cuba. Eso no es secreto. Eso está en la ONE. Te suma exportaciones más importaciones. Da 40%. Y si vamos a las condiciones en las que recibimos petróleo, nos daremos cuenta de que es importante para nosotros, ¿no? Porque tenemos crédito por una parte importante del petróleo que recibimos. Créditos a largo plazo. Entonces, eso es un elemento de incertidumbre también. Cuba tampoco tiene cómo controlarlo. Nos podemos preparar, crear reservas internacionales, seguir fomentando la exploración y la extracción de petróleo para pasar de 4 millones, quizás a 4 millones y medio. Hacer lo que está en los lineamientos planteados de cambiar nuestra matriz energética y moverla cada vez más hacia fuentes renovables de energía. Todo eso lo podemos hacer, o sea, podemos prepararnos. Pero son variables que no están bajo nuestro control. Eso es otra de las cuestiones que yo pienso que tenemos que entender del proceso. Cuando se llega a los lineamientos, se llega ya con un camino avanzado. Desde el 2007, con un grupo de medidas. Están ahí puestas, es la primera página, la segunda página del lineamiento, están puestas. Se hicieron un grupo de medidas y también se dice, y no dieron el resultado que nos hacía falta. Por lo tanto, teníamos que pasar a un segundo momento. ¿Cuál? El de mirar esas transformaciones de una manera más de conjunto. Hacerlas más armónicas, más organizadas. Y los lineamientos tienen, a mi juicio, la primera virtud que tienen es que es un programa de transformaciones económicas, sociales, políticas, ideológicas del país. ¿Verdad que dice lineamientos económicos y sociales? No, políticos, sociales, económicos y ideológicos del país. Es un programa, el programa que nos hacía falta, porque el programa que teníamos anteriormente, ¿cuál era? El de la resolución económica del quinto Congreso del Partido. Compañero, 15 años después ya no decía nada ya. A Cuba, que es socialista, que va a seguir siendo socialista, donde el partido va a seguir siendo el órgano supremo de dirección de la sociedad, le hacía falta un programa nuevo. Le hacía falta un programa que pudiera decirle al pueblo, de aquí a 5 años, lo que queremos hacer es esto. Y lo que tenemos que hacer es esto. Y los problemas que tenemos son estos. Entonces, yo creo que la primera virtud de los lineamientos, a mi juicio, es esa. Que logra configurar un programa de trabajo. La segunda virtud es que es una agenda. Allá hay una ruta, un camino. La tercera es que se chequea sistemáticamente. En mi experiencia, yo creo que es la primera vez que se sigue de manera tan disciplinada un programa de transformación. La otra virtud es que ese cumplimiento se informa al pueblo. Aquí todos los meses Grama publica los acuerdos y lo que pasó en la última reunión del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Y lo otro es que se logró por consenso. Y eso es muy importante. 200 y tantos lineamientos en el primer documento, 300 y tantos en el segundo, cambiado un montón, introducido nuevo otro montón. Y eso refleja un trabajo de consenso, eso es un trabajo político de participación de la gente. Donde se celebraron más de 160 mil reuniones. Todas con alta, todas se procesaron. En mi centro hubo compañeros que trabajaron de lunes a lunes durante 4 meses sin parar, de lunes a lunes, sin domingo, procesando cada una de esas actas para identificar dónde estaban las mayores demandas de las personas, dónde estaban las mayores discrepancias, qué cosas eran las que la gente no admitía. Reuniones abiertas, ahí fue todo el mundo, todo el que quiso ir. Desde los más comunistas que hay en Cuba
hasta los más disidentes, si quisieron ir. Todo el mundo. No se le bloqueó a nadie, no se le dijo tú no vas porque tú no, no, no. Todo el que quiera que vaya. Si está a favor de la revolución o si está en contra, ve. Yo creo que eso es importante. Todo se copió, todo se procesó. Y se logró otro documento, diferente al primero, no solo en número, sino en matices y en cuestiones que en el primero incluso iban un poquitico más a prisa y en el segundo se aguantaron un poco. ¿Por qué? Bueno, porque el consenso político de nuestro pueblo era otro. Yo siempre digo que los lineamientos es el límite superior, el límite inferior del máximo de transformaciones que la gente estaba dispuesto a aceptar. Y yo creo que es importante que se haya hecho, porque lo que está recogido en los lineamientos, que hemos comenzado a implementarlo hace un año y algo, ha cambiado radicalmente este país. En términos de comportamiento de las personas, en términos de puestos de trabajo, en montones de cosas. Hoy ya tenemos mucho menos ministerios de los que teníamos en el año 2010. Mucho menos. Ministerios nuevos con funciones nuevas. Ministerios que dejaron de ser ministerios, no existen más. Todo eso le cambia el presente y el futuro a muchas personas, que quede claro. Hoy tenemos dos provincias nuevas que no existían, las cuales funcionan con la mitad de los cuadros de la primera provincia, de la provincia original, con la mitad. O sea, hay dos estructuras de gobierno con la mitad de los cuadros, sumados las dos, da la mitad de los cuadros que tenía una sola provincia antes. Eso le cambia la perspectiva a las personas. Hoy tenemos económica, política e ideológicamente aceptado y sumado al proyecto de Cuba en el futuro a todo un sector de propiedad privada en el país. Que hasta ese momento era aceptado, o mejor dicho, era soportado, pero no estaba sumado a los propósitos y a la estrategia de desarrollo del país. Lo tratábamos como algo aparte. Hoy ya no es algo aparte, es algo que está integrado en los propósitos de avance hacia el futuro del país. Y eso es importante. ¿Por qué? Bueno, primero porque el Estado no lo puede cubrir todo. Eso no hay que demostrarlo más allá. Llevamos 50 años demostrándolo. Segundo, porque el mercado tiene un espacio en el futuro del socialismo cubano. Tampoco hay que demostrarlo, llevamos 50 años demostrándolo. Yo creo que una institución que haya sido más perseguida que el mercado en Cuba, solo la CIA. Al mercado le caímos con todo desde siempre. Porque en nuestra concepción originaria, en la concepción de los años 60, que después en la plataforma programática del Partido Comunista de Cuba y en el primer informe de Fidel se reconoce, decidimos que el mercado no era propio del socialismo. Nacionalizamos todo, estatizamos todo hasta los limpiadores zapatos y le echamos arriba una carga al Estado. El Estado se echó una carga arriba que no fue capaz nunca de resolverla. Jamás. Las pruebas, la cantidad de servicios, de productos que nunca pudieron dársele a la población con la calidad requerida y con la cantidad requerida. Los tremendos problemas con el MINSIN, los tremendos problemas con las cafeterías estatales, con los restaurantes estatales, nunca pudimos resolverlo. Con pequeñas fábricas de suministro que nos hacen falta. Bueno, eso ha cambiado radicalmente. Pero no solo desde la perspectiva económica, ha cambiado la perspectiva política e ideológica. Porque si hay algo, a mi juicio, revolucionario, fue el discurso de Raúl donde Raúl dice que es el partido el primero que tiene que trabajar por quitar el estigma de los trabajadores por cuenta propia. Y eso significa un cambio importante en la concepción para sumar a un sector que
la vida ha demostrado que es necesario, pero que hace falta que se enganche en el carrito de las estrategias de país y que contribuya, por lo tanto, a mejorar la eficiencia sistémica de la economía y que contribuya a generar empleo. Ustedes saben que el año pasado el único sector que creció en empleo fue el sector privado. 240 mil puestos de trabajo. No es poco. En Cuba hay 5 millones de trabajadores. O sea, generar 240 mil puestos de trabajo es importante. Hoy los cuentapropistas son 400 mil. Y son 400 mil porque tenemos nada más que 182 empleos. Porque hoy la vida está demostrando que hay otras muchas opciones que pueden ser, por lo menos que se las podemos quitar de arriba al Estado. Yo leía, por ejemplo, con la Feria Informática, los problemas que algunas agencias reportaron sobre el empleo para los ingenieros en software en Cuba. Hemos graduado miles de ingenieros en software. Hoy no tenemos el empleo adecuado para esos ingenieros. Sin embargo, usted va por ahí, va a ver montones de negocios ahora privados, que son casi cooperativas, donde hay varios ingenieros trabajando, arreglando computadoras. Pero además en diseño. Y para ustedes no puede ser un secreto que hay una gran cantidad de ingenieros cubanos de software trabajando por teletrabajo con compañías extranjeras en el mundo. Eso, yo digo, bueno, tiene una cosa buena, que son ingenieros en software que están trabajando en Cuba. Están aquí en el país. Y al final el dinero que le mandan lo gastan en el país. Mejor sería organizarlos, ¿no? Hacerlo transparente. Y que se engancharan en proyectos que no tiene que dirigirlo ninguna empresa estatal. Puede ser una cooperativa. ¿Por qué no? Pero son cosas nuevas para Cuba. Cosas muy nuevas. Porque esa persona, su relación con el Estado es otra. La misma ley impositiva que comenzamos ahora a implementar, la nueva ley tributaria, cambia la relación de las personas con el Estado. Porque los cubanos hasta ahora no pagábamos impuestos, y bueno, pero cuando empecemos a pagar impuestos, lógicamente tenemos el derecho de exigir por lo que pagamos. Entonces, si yo pago un impuesto porque pongo un anuncio para la pizzería y se lo pago al gobierno local, el gobierno local tiene que garantizarme determinado servicio, porque eso es un pacto, es una relación que no está escrita, pero que existe. O sea, en la medida en que yo contribuyo al fisco, el fisco tiene que contribuir a mí. Tiene que mejorar sus servicios. Tiene que mejorar sus prestaciones para con los ciudadanos. Y eso es un fenómeno nuevo y difícil de llevar a cabo en Cuba, que no tenemos esa cultura. Entonces, son cambios que se van introduciendo. Que comenzaron por los cambios que eran más evidente, compañero, quitar un grupo de prohibición que no se sostenían, que fueron muy discutidas, que fueron utilizadas en contra del país. Los cubanos no. El gobierno no deja que los cubanos entren en los hoteles. ¿Cuántas veces no leímos eso en un cable extranjero nosotros? El apartheid del turismo. Nos buscamos más problemas políticos con eso que los problemas que resolvíamos. Y usted iba a una conferencia por ahí, venía cualquier extranjero aquí, venía un profesor de una universidad de Brasil o de no sé dónde, y la primera pregunta era esa: ¿por qué usted no dejan que los cubanos entren en los hoteles? Entonces, mire, los cubanos entraron a los hoteles y el socialismo no se cayó, ni se acabó el turismo en Cuba. Tremenda demostración. Fíjense que esto ha sido paso a paso. Yo por eso digo, esto es económico, pero es político. Hay que demostrar cosas sencillas. Los cubanos pueden entrar a los hoteles y no se acaba el turismo y no se cae el socialismo. Segunda cosa importante, los cubanos pueden comprar celulares. En Cuba tener un celular hace un tiempo era casi, o era un tema de seguridad del Estado. Cubano con celular, eso huele mal. Porque estaba prohibido. Perfecto, entonces empezó a venderle celular a los cubanos. ¿Y qué pasó? Bueno, que ganó más dinero, compañero. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado nada. Cubano con celulares, más nada, ya se acabó. Menos carga en la red fija de telefonía, más servicios telefónicos para la gente,
más contentos los cubanos. Ah, hay que mejorar después las tarifas, hay que bajar, la verdad es que Cuba tiene las tarifas más altas del mundo. 35 centavos de CUC en minuto es muy caro. Hay que mejorar los servicios. Pero están ahí, no pasó nada. Y así, ¿no? Fueron primero prohibiciones y se fueron quitando. No ha pasado nada. Después, las casas. No, las casas. Cubanos vendiendo casas. Grave para el socialismo. Pues los cubanos vendieron 45 mil casas el año pasado. Y no pasó nada. Todo el mundo ha mejorado. Hay quien ha ganado más dinero y quien ha ganado menos. Hay quien ha usado eso para lucrar, como en todos los lugares. Perfecto, eso es parte del costo. Pero nos quitamos de arriba tremendo problema. Y de un solo tajazo nos llevamos una cadena de corrupción que ustedes saben bien, no hay que contarlo, ¿no? En Cuba no se podían vender casas, pero la gente compraba casa. Ahora, para lograr comprar una casa, usted tenía que echarle grasa a un mecanismo que tenía como 14 puestos. Hoy es lo más sencillo del mundo. Cuando yo lo explico, el otro día se lo expliqué a un grupo norteamericano que me preguntaron por el real estate en Cuba, ¿no? Que es como se llama eso en inglés. Y se lo expliqué, es muy sencillo. Usted pone su anuncio en Rebolico o lo pone con un corredor de venta, llega el comprador, usted se pone de acuerdo con el comprador va al banco, deposita el dinero, el banco le hace un cheque de gerencia, usted va con ese cheque de gerencia y su propiedad a un notario, levanta el documento y en 72 horas vendió su casa y agarró su dinero. No me diga, sí le digo. Nos quitamos arriba un proceso turbio. Y no se cayó el socialismo. Los cubanos venden carros. Sí, compañero. Y tampoco se cayó el socialismo. Entonces, eso era muy evidente. Y otra cosa era fácil. Bueno, levantar un sector en que el Estado no tenía que invertir. ¿Cuál? El sector cuenta propista, compañero. Que era también una necesidad que no había que demostrar. Pocos servicios, malos servicios del Estado, pocos restaurantes. Bueno, hemos resuelto tremendo problema. Hoy en La Habana hay 392 restaurantes. O 398, o 400, por ahí andan, entre 380 y 400. Ajá. 400 restaurantes nuevos. Ya el ministro de Turismo no tiene que preocuparse por la red hotelera de este país. Ya ese no es un tema de preocupación para el Ministerio de Turismo. Ya hay 400 restaurantes privado en Cuba. Un montón de bares de tapa que adornan la vida nocturna del país y es un lugar más donde van los turistas y los cubanos que tienen dinero, como en todos los lugares del mundo, que quede claro. O el cubano que no tiene dinero pero lo ahorra y quiere un día cada tres meses ir a tomarse una cerveza en el bar que le gusta. Perfecto, usted va, se toma su cerveza, la disfruta y se acabó. ¿Cuántas le tocan? Una, ¿por qué? Porque ese es el dinero que usted gana. Se acabó. Como en todos los países del mundo. Pasa que los cubanos a veces tenemos la visión del mundo que viene de la película y la telenovela, donde todo el mundo es bonito, todo el mundo es plástico y todo el mundo tiene dinero. Bueno, pues no es así. El mundo no es así. Hay quien tiene un poco más dinero y quien tiene un poco menos dinero. Y hay quien no tiene dinero. O sea, ¿qué logramos? Mira, un sector que genera empleo. ¿Qué más logramos? Un sector que ha creado servicios que no teníamos, que le facilitan la vida a la gente. ¿Qué más logramos? Que mucha gente que estaba ilegal ahora sea legal trabajando. ¿Qué más logramos? Rescatar la cultura de trabajo, compañero. Yo el otro día discutía con un sociólogo, amigo mío. ¿Tú te has fijado? Todas las muchachas y los muchachos que trabajan en los restaurantes son jovencitos, están preparados, no sé qué más. Quizás son hasta universitarios. No, quizás no. Muchos son universitarios. ¿Qué cosa más grande? ¿Qué tristeza? No, ninguna tristeza. Estás mirando la parte vacía del vaso. Mira la parte llena del vaso. Qué bueno que esos muchachos, para ganar dinero, tienen un trabajo honesto. Y no están inventando por ahí, robando. Qué bueno que una parte de esos muchachos, su plan de vida no es irse al país para mejorar, sino quedarse en Cuba. Y qué bueno que se quedan en Cuba, porque el día que mejoremos, tengo un ingeniero ahí que si le ofrezco un buen trabajo y un buen salario, mejor que el que le está pagando el privado, se va, porque el privado lo pone a trabajar durísimo. Y qué bueno, porque además sabe
que trabajar en el mundo real es duro y difícil. Y aprecia la diferencia entre trabajar para el Estado, 8 horas de trabajo, seguridad garantizada, vacaciones garantizadas, a trabajar para el privado. 12 horas de trabajo, 15 minutos para ir al baño, 10 minutos para comer. Y vacaciones si me acuerdo. Y cuando tú te vas de vacaciones pongo a otro, y si el otro mes mejor que tú, perdiste el puesto de trabajo. Son dos relés huevos diferentes. Esas eran las cosas, yo diría, que más fácil se podían hacer, siendo complejas. Porque realmente nosotros venimos de una cultura donde miramos de manera muy ácida a esas formas de propiedad no estatales. De hecho, para Cuba y para los cubanos, lo moral es trabajar para el Estado. Y fue trabajar para el Estado. La historia del cuentapropismo en Cuba es una historia de amor y odio. El primer decreto fue de 1970 y algo, 78. Creo que es el decreto 143, no recuerdo bien. De ahí a que aparecieron los primeros cuentapropistas fue en el 80. Y se le ocurría ser trabajado por cuenta propia. Era complicado eso, explicarlo. Y en su cuadra, usted veía un compañero que era trabajador por cuenta propia, con su licencia y todas esas cosas, carpintero o arreglista, vaya, que además le resolvía sus problemas de una silla rota, un balance, un sillón partido. Y bueno, sí, él vaya. Pero es raro porque no trabaja para el Estado, ¿verdad? Tiene una licencia, pero... O sea, el tema de la aceptación moral de ese tipo de trabajo era muy difícil en Cuba. Después le pusimos arriba una sombrilla complicada de inspectores. En el 90 lo volvimos a reabrir porque era una manera de poder absorber una parte de la gente que se quedaba desempleado cuando nuestras empresas se redujeron. E inmediatamente le volvimos a poner arriba una cantidad de inspectores que, oye, la institución estatal que soporte la cantidad de inspectores que ha soportado, no hay institución estatal que la soporte. No hay institución estatal. Además, con el grado de variación de los criterios de los inspectores, ¿no? Porque también ahí... Esto es. Y lo que generamos con más inspectores, que fue, bueno, más corrupción. Más nada, más corrupción, se acabó. Y los que arrendaban casa sabían que cuando algunos inspectores, yo no quiero generalizar, ¿no? Algunos inspectores le tocaban a la puerta, tenían que salir con un billete de 10 CUC, se acabó. Ahora ustedes se imaginan una persona que tenga esas prácticas corruptas, ajá, y que esté a cargo de una zona interesante de arrendadores de casa como playa. ¿Eh? ¿Cuántos arrendadores de casa hay en playa? Vaya, nada más que la cadena de casas 5 estrellas. Usted sabe que en Cuba hay casas 5 estrellas, 5 estrellas plus, 6, están en rebolico, 6 estrellas plus, hay casas 4 estrellas, sí. Además, están las fotos, usted viaja por la casa. No, este no es un país de bobo. Aquí de verdad hay ciencia incorporada, inteligencia y conocimiento. Usted viaja por la casa, no es que... Usted viaja por la casa. Este cuarto, la ventana, el baño, las toallas, un viaje, es un tour por la casa. Bueno, ustedes se imaginan, a 10 pesitos por casa. 10 pesitos por casa, en 20 casas son 200 pesitos. Por 24 pesos cubanos son 4.800 pesitos. ¿Hay algún trabajador en Cuba que gane 4.800 pesos? Bueno, pues le pusimos ese montón de inspectores arriba, que al final no resolvía nada, sino que complicaba más el asunto y que convertía a los cuentapropistas en casi enemigos del país. ¿Cuál es el cambio importante? Bueno, que lo sumamos. Lo hicimos más transparente, más rápido, más expedito. Que ahora tenemos un marco legal muy claro. Y que usted sabe que a las 72 horas hay que darle su licencia para ser arrendatario. Y que después que usted presente su examen médico y su licencia de salud pública, no puede demorar 48 ni 72 horas que le den su licencia para poner una cafetería o un restaurante. Y está clarito puesto ahí. Hay un marco legal, y eso yo creo que esa es la otra virtud de este proceso.
Yo creo que la otra virtud de este proceso, y yo pienso que no por gusto, Raúl se ha referido muchas veces a eso, es la necesidad de que todo lo que se haga precedido de un marco legal. Que lo haga transparente, después podemos cambiarlo, fíjense. Porque la vida es más rica que lo que uno prediseña. Pero el marco legal es importante porque da transparencia. Usted sabe cuáles son sus derechos, qué es lo que le toca y qué es lo que no le puede negar. Eso no está en una nebulosa ya. No está en una nebulosa. Igual pasa con las cooperativas, que al final hubo que decir, las cooperativas son autónomas, nadie le puede imponer nada. Pero hubo que decirlo. O sea, después de 30 años nos dimos cuenta que las cooperativas eran autónomas y que en Minagre no podía imponerle el director a las cooperativas, sino que tiene que salir de ellos y que ellos pueden tomar sus propios acuerdos, sus propias decisiones, nadie tiene que venir. Pero nos pasamos 30 años, que no lo hicimos, 40. Al final lo dijimos. Hubo que hacerlo transparente, hacer de nuevo un grupo de medidas, miren, esto es así, 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 explicárselo a la gente. Porque venimos de otra cultura, de una cultura donde el Estado ha sido omnipresente. Y tenemos que pasar a otra cultura donde el Estado ocupe el lugar estratégico que tiene que jugar en nuestra economía y en la regulación de la economía. Pero no tiene que estar en todo 100%. Puede hacerlo al 25%, al 10%, al 15%. Entonces yo creo que esa es otra virtud de este proceso que ha venido desarrollándose. Ustedes habrán visto en la ley de cooperativa, en la ley de cooperativa, que aparece el tema de la licitación. O sea, ya hoy el privado puede contratar su trabajo con una empresa del Estado. Ya una empresa del Estado lo puede pagarle hasta en dólares si lo tiene, o sea, hasta en CUC si lo tiene en el presupuesto, no hay problema, con cheque. Está ahí estatuido, establecido, clarito. Para determinados proyectos hay que hacer licitaciones. Viene, compañero, las licitaciones es fundamental, eso es un instrumento para poder garantizar transparencia y evitar corrupción. Porque si usted licita, bien, vamos a arreglar los parques de vamos a poner mi pueblo para que nadie se ponga bravo, de Santiago de Las Vegas. Son 4 parques, no sé qué más. Vamos a sacar esto a licitación. El gobierno local tiene el presupuesto en la mano para pagarle a la brigada, pero yo lo saco a licitación. Y vienen 4 brigadas de jardineros a licitar, que ellos van a mantener los parques, yo se los doy a quien me parezca mejor. Pero después lo publico. Se le entregó a esta gente porque cumple esta condición, esta condición, esta condición, esta condición, esta condición. Los otros no me pusieron esta condición. Eso hay que hacerlo. Tiene que ser público. La gente tiene que enterarse, porque además es una manera de prever malas asignaciones. En el mundo, los bienes públicos, los contratos públicos son por licitación pública. Y después se dice quién es el ganador. Da lo mismo que sea para un parque como para un gran negocio, para un gran proyecto de 50 millones. Después se dice quién es el ganador. En Cuba no tuvimos esa práctica, lamentablemente. Y dejamos la negociación en un grupito negociador o en varios grupitos negociadores de los diferentes sectores que al final tomaban una decisión. Pero el resultado de la asignación y las condiciones nunca se hacen públicas. Y entonces usted no sabe por qué se le da. Yo no sé por qué esta empresa X es a la que se le dio el proyecto, no está publicado en ningún lugar, no lo publica Grama, no lo publica Juventud Rebelde, no lo publica Opciones, no se publica en un sitio del gobierno. Bueno, pues hay que publicarlo porque eso es un bien público. Y si usted saca a licitación un proyecto de suministro, no sé, de clavo, para la industria maderera cubana y participan 25 empresas, cuando usted asigne el proyecto, para evitarnos que los yanquis la persigan, no publicamos el nombre de la empresa, decimos la empresa X es la ganadora con estas condiciones, raca, 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 y se pone, y se hace público, ¿qué cuesta eso? Oye, nos hubiéramos evitado una cantidad de problemas. Una cantidad de problemas, compañero. Porque es transparente. Y usted publica las condiciones de asignación de manera. ¿Quién gana? Fulano, porque dio mejor precio y mejor tiempo de entrega. Y además dio un financiamiento de 7 meses.
fantástico, ganó. El otro dio 2 meses y dio un precio más alto. Y aquel no dio financiamiento. Y el otro dijo que se demoraba 1 año. Perfecto. Este, y lo publico. Ya todo el mundo lo sabe y las reglas están claras. Pero son procesos, ¿no? Ese marco legal es el que hace falta. Lo hemos ido creando. Ahora, ustedes lo vieron, ayer salió publicado en Granma, estamos en un proceso más difícil. Es el más complicado, el más complejo los procesos de juicio, porque involucra el sistema estatal de empresas, donde hay 2.800 empresas y es donde se juega la vida del país. Ya puede tener 400.000 cuentas propistas, 392 restaurantes, que bueno, ya Marrero no tiene que preocuparse por la cadena extrahotelera, se hacen rápido, todos los días sale uno, mejor todavía. Ustedes se imaginan la tarea que hubiera tenido que enfrentar el Ministerio de Turismo si usted le dice hace falta hacer 50 restaurantes en Ciudad de La Habana en 1 año o en 9 meses. Ustedes se imaginan eso. Vaya para allá, discuta, apruebe el extraplan, le aprobamos el extraplan, vaya entonces para el otro ministerio a buscar las divisas para el extraplan, después vaya para el Ministerio de la Construcción a buscar gente que no hay. O sea, armamos un contingente. Los contingentes son contingentes sin gente. Usted trae un contingente y al mes ya no tiene gente en el contingente, sino están viviendo en algún barrio de La Habana, ¿no? Entonces, bueno, usted arma su contingente, lo pone ahí, se les piensa ahí el contingente, después busca los cheques para comprar los materiales, después arme la brigada de CDP para cuidar los materiales, después arme la otra brigada de policía para cuidar a los CDP, después los inspectores para los policías que cuidan a los CDP. Final del cuento, llegamos al año y logramos hacer un restaurante. Le costó al Estado 4 veces más porque todo eso es costo. Brigada de CBP, brigada cuidando a los CBP, policía para que cuiden a los que cuidan a los CBP, inspectores para todo este asunto. Costo. No logramos hacer uno. Bueno, una medida tan sencilla como facilitar ese proceso permitió que en 1 año y medio de apenas 80 restaurantes llegáramos a 392 sin costarle un centavo al Estado, poniendo el dinero los que invirtieron en ellos, pagando los trabajadores ellos, pagando la fuerza de trabajo ellos. Ahí están funcionando. Bueno, pero eso es importante, sí, pero no es decisivo. Lo decisivo es lo que viene ahora, que es la transformación del sistema empresarial cubano. Eso es lo decisivo. Ahí es donde está el pollo, el arroz con pollo. Porque al final ahí están las empresas que producen la riqueza, la mayor cantidad de riqueza de este país. Que es la que soporta nuestro socialismo. Pues si Cuba sigue siendo socialista, tiene que tener un sector estatal socialista. Ahí nosotros nos jugamos la vida. Con esas 2.800 y tantas empresas, ahora hay un experimento con 100 empresas que comienzan. Más libertad para esas empresas. Ustedes vieron ayer además, como la ministra de Finanzas dijo, que se les va a dejar el 50% de las utilidades después de impuestos. No había pasado nunca. Para que las empresas se muevan, para que los empresarios sean empresarios y puedan decidir entonces, bueno, en vez de invertir, voy a dedicarlo a ciencia y tecnología porque me hace falta desarrollar un producto, o voy a estimular a este equipo de trabajo que es el que mejor trabaja. Ya es una decisión del empresario. Ya tendrá que entenderse con el sindicato. Pero lo vamos a dejar que sea empresario. Y el otro proceso importante es este que comenzamos con las cooperativas. Ayer se aprobaron 111 cooperativas, o sea, ayer se aprobó que 111 mercados agropecuarios se convirtieran en cooperativas. ¿Por qué? Porque ya lo eran, caballero. Esas 111 cooperativas transforman la manera de comportarse, le quitan responsabilidad. Una responsabilidad que el Estado no podía cumplir bien, al final. Al final cogía culpa y no cogía nunca mérito por eso. No, quitarnos lo de arriba. Si ellos están funcionando como cooperativa, es como la cafetería y la del Estado. Ellos se han parado. Yo me paraba, pues me llevo cada rato cuando llevo a mi pueblo ahí frente al Parque de la Iglesia, ahí al Parque Juan Delgado, ahí está en Mozambique, que es un barcito lo más interesante. Uno va y se toma un traguito ron, ¿no? Para refrescar del P12, porque el P12 uno a veces viene cargado. ¿No? Usted ya, te llegar a la casa para descargar, tú vas, te tomas tu traguito ron. Tú te paras ahí y tú miras aquello y dices, no puede ser. Que mirar cómo funciona una cafetería estatal. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pagándole un salario a un tipo que opera como dueño privado,
Le pagamos además la electricidad. Le pagamos el agua. Le pagamos el salario a sus trabajadores. Los trabajadores le pagan a él. Explíquenme eso. Explíquenme eso. No vamos a quitarnos eso arriba. Se acabó. Si eso es parte de las cosas que nos echamos arriba en 1968 con la ofensiva revolucionaria. Que después en la plataforma programática del Partido Comunista de Cuba y en el primer informe de Fidel al Congreso, primer Congreso del Partido, reconocimos como errores de romanticismo económico. Pero hemos arrastrado el error 40 años. Vamos a quitar el error ya. Quitémonos el error de arriba. Eso no es decisivo, no es eso para el país. Decisivo es que la educación sea gratuita. Decisivo es que la salud sea gratuita. Eso va a seguir siendo gratuito, ¿manda? ¿Ya? Decisivo es mejorar la atención a la vejez en Cuba. Mejorarla sustancialmente. Para que la gente pueda ser más productivo. Entonces, eso es lo decisivo para el país. Lo decisivo es que un grupo de sectores que son decisivos para este país sigan siendo estatales. En las condiciones, yo no sé en las condiciones chinas, en las condiciones de Cuba, fíjense. Porque todo el mundo siempre pregunta por China y por qué no hacemos lo que hace China. Bueno, porque no somos chinos, chicos. Más nada, se acabó, ya. No somos chinos. No, nada más. Sí, porque todo el mundo dice, ¿y por qué no hacemos lo que hacemos? Bueno, tú has visto a China, has visto a Cuba. Tú nos ves a nosotros los ojos así. No. Nosotros no somos chinos, somos cubanos. Y estamos en Cuba, no estamos en China. No estamos en China. Entonces, evidentemente en Cuba hace falta que el Estado tenga. Los chinos se pueden dar el lujo de tener 300 millones, 30 millones de millonarios. No, nosotros no. No tenemos 30 millones de personas, no podemos tener 30 millones de millonarios. Se acabó, más nada. En China hay mucha gente y no hay tierra. Bueno, nosotros nos sobra la tierra y no tenemos gente. Mira qué cosa más interesante. No podemos ser chinos, más nada. Se acabó. China le vende todo a Estados Unidos, nosotros no podemos vender a Estados Unidos. Mira qué sencillo. Entonces nosotros no podemos hacer lo que hace China. Ah, hay que aprender, hay que aprender. Hay cosas que han hecho que son... Sí, ¿cómo que no? Pero en Cuba el Estado tiene que tener un grupo de empresas y de sectores que son decisivos para manejar la economía. A Cuba le hace falta inversión. Si no tenemos inversión grande, no vamos a avanzar. Para desarrollar no hay que crecer. Para tener la sociedad próspera y sostenible, que dice Raúl, hay que crecer en la economía. Hay que generar bienes materiales y riqueza. Y para eso hace falta tener volúmenes de inversión, que hoy no tenemos. La tasa de formación bruta de capital en Cuba, o sea, la tasa de inversión en Cuba es de menos, es el 10% durante 20 años. Los países que se han desarrollado es de 27 a 32%. De 27 a 32%. Si usted ahorra, no consume. Entonces, si queremos elevarla, no puede ser contra el consumo de la población y del gobierno. Ya no podemos bajar más el consumo. Tenemos que buscar otra fuente, las fuentes externas. ¿Cuál es la inversión extranjera directa? ¿Cuánto nos hace falta por año? En mi estimación, por lo menos 3.000 millones por año. 3.000 millones puestos en el país, funcionando, para poder sacar adelante la industria cubana. ¿Te hayan caminado la industria cubana con él? ¿Te han visto lo que nosotros le llamamos industria hoy? Salvo excepciones, da ganas de llorar. Tecnología hace 30 años, 40 años. Así no podemos competir en el mundo, ni podemos sacar al país para adelante. ¿Entiendes? No hace falta inversiones para modernizar el país. Y esa inversión tendrá que venir con la inversión extranjera directa, sin miedo. Sin miedo, si en el 90 estábamos en peores condiciones y Fidel lo sacó adelante. Y aprendimos, ya aprendimos de eso ya. Llevamos 20 años, 25 aprendiendo eso. Sin miedo vamos a hacerlo. Vamos a negociar. A mí me hace falta no solo que genere puesto de trabajo, sino que genere tecnología, que nos dé tecnología, que nos permita engancharnos en el mundo, en las tendencias mundiales. Nos hace falta mejorar la infraestructura. Hace falta miles de millones para la infraestructura, compañero. Verdad que tenemos carretera, pero están en mal estado. Estamos haciendo una vía férrea nueva ahí de Mariela aquí a Mendare. Fantástico. Pero nos hace falta hacerla para allá, para Santiago de Cuba también. Y eso es dinero, 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 dinero. Y no lo tenemos. Bueno, pues bienvenida a la inversión extranjera directa. En lo que nos haga falta. Tenemos que lograr que Internet la tenga la gente en la casa. Y después ustedes resuelven el otro problema. Es un problema ustedes. Para eso yo pago impuestos. Sí, porque en Cuba todo el mundo quiere ser policía y DGO. En Cuba todo el mundo es policía y DGO.
Entonces, no, es un problema ustedes, para eso pagamos impuestos. Entonces, eso lo resuelven ustedes, que ya muchos años de práctica y han sido exitosos. Ajá. Entonces, dejémoslo ustedes que resuelvan el problema de Internet y que si la gente se comunica y no se comunica, eso no, tampoco es mi problema. Pero a la gente le hace falta tener el Internet en su casa, no solo en las escuelas, en su casa, pero no solo Internet, sino que funcione rápido, con velocidad, porque si no, perdemos la competencia. Esto es un tema de competencia. Usted tiene que abrir su tabla de eso, lo que la gente usa ahora, que es el aparato ese, ¡pa! Y tenerlo todo ahí, se acabó ya. Y tiene que ser rápido, así. Porque si no, hasta la ciencia en Cuba se atrasa. Porque si yo no, para bajar un libro, necesito 4 horas, o 5, o dejarlo bajando de madrugada en mi centro para tenerlo al otro día por la mañana, estoy perdiendo, compañero. Porque el otro que está en la otra universidad lo baja en 4 minutos, un libro de 400 páginas, 4 minutos, yo lo he hecho. Yo cuando salgo, me engancho al mundo real para bajar libro. Sí, claro, porque además no tengo que comprarlo. Un libro bueno economía cuesta $80. El cubano, los $80 son para el mercado agropecuario, no es para el libro. No, vamos a estar claros. Y para reparar la casa. Nosotros tenemos que lograr ponernos donde está el mundo en este momento. Que no es tantas computadoras, no, eso hace falta. Hace falta que todos los cubanos tengan una computadora en su casa. Todo, una computadora en su casa. Eso hace falta. Pero hace falta que puedan navegar rápido, como navega el mundo, porque hoy nosotros estamos como con clave morse, en comparación con el mundo. En distancia tecnológica, le quiero decir, ¿no? En distancia tecnológica. Entonces, eso hay que incorporarlo, porque eso elimina costos de transacción, que son grandes, y hace más productivo y eficiente a la gente, porque te reduce mucho el tiempo que tú empleas haciendo trámites. Entonces, eso hay que entenderlo. Internet no es una moda, el celular no es una moda, compañero. No es un elemento de la burguesía ni de la aristocracia. El celular es como fue el tren en su tiempo. O como fue el avión a propulsión en su tiempo. Hoy es un requisito tecnológico del mundo. Si usted quiere competir, tiene que tener banda ancha en el país. Todo el mundo tiene que estar enganchado a Internet. Y otros que resuelvan los otros problemas, para eso están. Ah, que eso es un peligro, sí, como lo fue el turismo. Es verdad. ¿Que tiene costos? Sí, es verdad, tiene costos. Pero si al final usted tiene 400.000 cubanos viniendo a Cuba todos los años, que vienen con una cantidad de discos así, con todos los programas del mundo, ¿quién en aduana puede hacer eso? ¿Puede revisar todos esos discos? ¡Nadie! ¡Eso es mentira! Te hace un muestreo y va y agarra algo, pero si agarra, agarra el 1% lo que la gente trae. El resto viene ahí. Y ahí viene la entrevista de fulano, el otro, no voy a decir epítetos, ¿no? Están ahí. ¿Cuál es el problema? Están ahí. ¿Y cuántos cubanos no van a Estados Unidos todos los años? ¿Y cuántos no van a España todos los años? Y ahora, además, pa cómo ya, ahora, todo el que quiera viaja. Bueno, todo el que quiera, tenga dinero, le den la visa. Ajá. Pero bueno, viaja. Y se conecta a Internet allá. Se conecta allá, porque no se va a conectar aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el costo? Ese que era el otro mito que teníamos, ¿no? De que si abrimos, Cuba se queda vacía. Pues no se queda vacía. Abrimos y Cuba no se va a quedar vacía. Al contrario, se va a llenar. Se va a llenar porque hay gente que ya no va a tener que renunciar a su condición de vivir en Cuba para trabajar en el extranjero. Va a virar para acá, hará su dinero, virará para acá, pondrá su restaurante, su no sé qué más. Miren, perfecto, compañero. ¿Y cuál es la contaminación? ¿Cuál es el miedo a la contaminación? Que yo por Internet veo, yo estoy viendo Internet hace 10 años. Y nada, el que quiera contaminarse, se contamina. El que quiere cerrar los ojos, cierra los ojos. Pero usted en Internet tiene, desde una página pornográfica que la puede ver, igual la ven a ver si no tiene Internet, porque entonces compran los discos. Eso ustedes lo saben mejor que yo. ¿Ah? Hasta el acceso a una biblioteca, donde están las mejores obras del mundo. Y es
en 30 segundos. Entonces, ¿cuál es el costo del no acceso y cuál es el costo del acceso? Son costo-oportunidad y tenemos que sacarlo. Pero lo que está claro es que el mundo se mueve así. Entonces son cosas nuevas. Son cosas complicadas. Nada de esto es fácil. Nada de esto es lineal. No hay ningún proceso de transformación del mundo que sea lineal. Eso es mentira. Son procesos todos complicados. Todos van para allá, vienen para acá, hacen así, van para allá, vuelven para acá. Usted saca la tendencia final, pero ninguno es así, rectico, rectico, eso que no se lo exijan a nadie ni a ningún gobierno, que nadie lo va a hacer. Son procesos todos complejos, que tienen una tendencia, pero que en el día a día se mueven, a veces para un lado y a veces para el otro. ¿Por qué? Porque son procesos vivos y hay que adecuarse a esos procesos, porque el mundo no se va a adecuar a nosotros. Nosotros los cubanos tenemos a veces la aquí, eso es parte de los isleños, somos así. Nosotros pensamos que el mundo gira alrededor de nosotros. No, nosotros giramos alrededor del mundo. Somos parte del mundo. Yo creo que este proceso tiene, entre otras virtudes, esas, ¿no? Tiene esas complejidades. Y yo pienso que hay que verlo de esa manera. Hay que verlo con muchísimo optimismo, pero con muchísimo realismo, a mi juicio, ¿no? Es parte de la complejidad del proceso.